traición, dejándome un dolor aquí en mi corazón. Además de los recuerdos que evocan al fallecido Álvaro José del Joe Arroyo y de su música que retumba en la radio y la televisión por estos días, tras su muerte empiezan a aflorar experiencias y detalles de la vida artística y musical del negro grande de la música colombiana. En Bucaramanga permanecen quizás unas de esas particularidades del Centurión de la Noche. Se trata de las grabaciones de tres boleros interpretados por el Joe, quien además de imprimir con su voz un sabor raizal a la música tropical y salsa que interpretó, grabó tres temas de este género romántico oriundo de Cuba. Las preciadas obras se hallan en la discoteca del artista y coleccionista de música Omar Mateus, quien en su tesoro de más de 10.000 discos LP, antiguos vinilos o acetatos, guarda las grabaciones que muestran una faceta muy romántica del Joe. Y curiosamente hay tres boleros. Nunca se les dio difusión, nunca tuvieron éxito, nunca fueron tal vez insignes dentro de su carrera, porque pues obviamente esa no era la línea de conducta de él. Esa influencia africana que él manejó con su trayectoria musical y con esa fuerza que le dio a su música, pues no cabía mucho dentro de la filosofía del seguidor de Joe Arroyo que un bolero fuera bueno. Sin decir que es una gran cosa, uno de los tres es espectacular. Y yo quiero aclarar algo, yo tengo tres boleros. En un momento dado puede haber otro coleccionista que dice, hombre, él grabó 4, 5 o 10 más. Eso está por verse, y a lo mejor aparecen más. Pero por ahora, damos fe de lo que conocemos y tenemos de dentro de los discos de Joe Arroyo. Si lo gozaba, no se goza bien, si lo después te pareció ya, amor, amor, volvamos a empezar. Este gustado está en la realidad, que el por es el de la oportunidad, por lo que en tierra sepultado está. Al sacar los gratos recuerdos de la historia musical del Centurión de la Noche, el coleccionista destacó la importancia de su música. Mire, el significado de Joe Arroyo para nuestra música es supremamente importante, porque tal vez fue uno de los que más proyección tuvo dentro de el concepto salsa en su momento, porque la salsa viene a Colombia a mediados de los años 60 a Cali con Ricardo Rey y Bobby Cruz, que venían de Nueva York, y empezaron a surgir en un colchón de espuma que le había dejado el bugalú, la charanga, la pachanga y los temas obviamente caribeños que hicieron mucha énfasis y que tuvieron mucha fuerza en Cali. Llega Ricardo Rey y Bobby Cruz con ese género de salsa, obviamente ya todo fue, digamos, más fácil porque el caleño estaba esperando que llegara algún movimiento que les diera un cambio y ellos lo dieron. O sea que Joe Arroyo con Fruco fueron los que dieron paso a la salsa colombiana. Incluso reconoció que en estos momentos el furor por la música del Joe y la triste noticia de su muerte será el impulso preciso para que las orquestas recobren el valor en la escena musical colombiana. Él va a ser el que va a despertar ese género musical de las orquestas que se han quedado un poco dormidas porque el vallenato los ha absorbido. Un despertar que continuará generando el Joe en todas las generaciones, aquellas que valorarán al hombre que inmortalizó un nuevo sonido tropical latinoamericano en un legado de 47 álbumes, 300 canciones y más de 100 composiciones.